Ahí está. Ahí sale. La loca. Y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Hoy venimos al río San Javier nuevamente, ¿sí? A compartir con ustedes un momento maravilloso, maravilloso. Vamos a buscar los peces grandes. Vamos a tratar de sacar algo para el frito. Si sacamos para el frito, vamos a morfar. Hoy, pesca y cocina, ¿sí? En este video espectacular. De esta forma empezamos, vamos a buscar lo que salga. Y lo que sale, bienvenido sea. Vamos a ver cómo nos sorprende este río maravilloso encarnando con morena mediana, ¿sí? Miren lo que son estas manos. A ver, la carnadita. Morena. Tu baita lindo. Mira. ¡Epa! Miren lo que son estas morenas. Vamos a ver qué sale. Las bestias tienen que salir, ¿o no? Miren lo que es esto. A ver. Mira, mira, mira. ¡Epa! Mira. Vamos a buscar los peces grandes. Y si salen, hoy pesca y cocina sí o sí. Decretado. Gracias por ser parte de Pescados de Quiel. Así empezamos. Estamos con el guía Oscar, un grande, un amigo. ¿Qué pasó? ¿Erró un cañazo? ¿Cómo se llama esta modalidad, Oscar? Esta modalidad. Garete, estamos gareteando. Con peso de plomo chiquito, livianito sería, no chiquito. Plomadita del 10, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Te 10 gramos? A ver ahí, mira, ya veo que tenemos un pique ahí. Mira, David, ¿eh? Y bueno, va tocando, amigos. Va tocando abajo, va tocando la superficie del suelo ahí. Y bueno, estamos ahí esperando expectativos del pique. Expectante del pique, qué espectáculo, qué calidad que tiene este David. A ver si sale el cachorro. ¿Vos qué decís? ¿Va a salir o no? Va a salir. Fer, a vos te tengo fe. Ah, muy quiere. Va a salir. ¿Pique en vivo? ¿Será? A ver. Mira. Yo, mira. ¡Ay, que me saca! A la puta. Ahí están en la curva también. David, esa evolución dedicada para quién, para Ian. Para Ian, para mi hijo, dale. Grande, qué espectáculo. ¿Sí? ¿Será cachorrito? A ver, ¿lo viste? A ver, cuidado, le dio una. Está filmándolo. Acá está bajo la lancha. Este va dedicado para el amigo Oscar, che. Ahí está, arriba. Mira, con la colita de la morena. Amigos, qué espectacular, ¿eh? Seguimos. Oscar, ¿viene? Viene. ¿Tenés pique, Oscar? Viene. Grande, Oscar, a ver su cañita. Viene cachorro. A ver. ¿Cómo la matumba?
¡Epa! ¡Epa! ¡Upa! No, ahí se metió abajo del... Del motor. Del motor. Ahí perdimos. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está. Ahí sale. Dale, Oscar. Corte lo que tenga que cortar. Esa. Hay un despelote de filmación acá. Mirá, este nos vamos a hacer un permitido y lo vamos a hacer rodajita y lo vamos a comer frito. Buenísimo, excelente. Amigo, lo hacemos frito. No es depredación, disculpen los que son críticos porque hay muchas personas que critican mucho, pero la verdad que el pique está como lo vieron. No es un surubí que realmente... No es un reproductor, uno de los grandes reproductores. Pero debido a que se tragó el anzuelo, se lastimó todo, está todo lastimado en la garganta, se va a morir. Entonces, ¿qué hacemos? Antes que lo aprovechen las palometas, lo comemos nosotros. Esperamos, antes de irnos, buscamos el último pique. Buscamos el último pique. Qué cosa linda, Buscamos el último pique. Yo quería sacar uno con esta caña. Con esta caña, mi amor, que me dio tantas satisfacciones de Moncholo, voy a probarla en el río. Mira, acá la estoy probando. Acá sí, señoras y señores, sí, amigos y amigas, la estoy probando. Sí, sí. La estoy probando acá y compartiendo este momento con todos ustedes. Hoy es día de los peces grandes. Qué doblada de caña, por Dios, mira lo que esto vale la pena. Ojalá, mirá. Mirá. ¡Epa! Voy a traerlo para este lado para que lo puedan ver ustedes, amigos, acá. Si es posible, ¿no? Calculo que raya no es. Tiene que ser un cachorrito o algo de eso. Lindo cachorro. Cachorro. Mire. ¡Epa! Fer. Acercate acá, mira. Mostrarle a los amigos. ¡Esa! ¡Esa! Sí, mi amor. Miren la caña dentro del agua. Como lo soñamos, como lo vivimos, como lo esperábamos, como lo anhelábamos todos nosotros que somos pescadores de corazón. Este es dedicado para vos, Ismael, para vos, papi, para vos, papá. A mi viejo querido. Arriba. Miren lo que es esto. Lo prometí, ahí me desarté en el dedo. Bueno, no importa. Lo prometí, papá. Ismael, para vos, dedicado para Fer, para David y para Oscar, para Ian, para Emiliano y para las Messi de Fer y las Messi de Cone. Y para mi hijo, Sean. Hijo, mirá, papi, te digo siempre. Se fue. Qué lindo, amigos. Seguimos. Bueno, amigos y amigas, David, ¿se te ve o no? Últimos tiritos y bueno, vamos a comer lo que dijimos que sacamos para comer. Vamos a comerlo, porque acá no es depredación, nada de eso. Que hay muchos comentarios negativos por ahí. Sí, hay gente que depreda, sí, pero pensemos en las mallas, todas esas cosas que hacen daño en el río. No nosotros que somos pescadores de corazón, que disfrutamos, que devolvemos lo que no, por ahí no vamos a comer, pero lo que hay que comer para el frito. Lo disfrutamos, no hay nada que hacerle. Y ahora, bueno, miren lo que es esta cocina. ¿Bien cocina? Salud, Erika.